Querido vicario general, queridos vicarios, queridos delegados, queridos sacerdotes, querido diácono, queridos fieles que os habéis acercado esta mañana aquí para rogar y pedir por la santidad de aquellos que tenemos la misión muy importante de anunciar a Jesucristo y representar a Jesucristo. Sin duda que una de las facetas importantes en la vida de Jesús fue la oración sacerdotal, cuando se dirige al Padre y le dice: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Y de esta unidad quiero hablaros ahora que tanto igual se nos llenan los folios y se nos llenan los periódicos y se nos llenan tal vez muchas veces también las ideas de la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Pues Jesucristo nos lo dice explícitamente y de una forma muy profunda en la oración sacerdotal. Es el momento donde Él expresa lo que debe ser la Iglesia. Ni más ni menos que aquella que refleja, que es icono de la Trinidad. Y así lo decía el Concilio Vaticano II. La Iglesia es icono e imagen de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero un solo Dios. También en la vida y en la vida de la Iglesia somos distintos. Somos distintos porque cada uno tiene su propia vocación, pero hay algo que nos une, que somos y pertenecemos al mismo amor de Dios, que ha venido y se nos ha dado y se nos ha regalado. Y por eso una unidad que no parte de aquí es falsa, porque sería ideología, pero no sería unidad. Y por tanto, cuando yo me encuentro en la Iglesia, tiene que haber quien tenga el signo del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y ahí es donde se confluye y se hace posible que esa comunión pueda llegar a expresarse tal y como Jesucristo quiere. Pero nos pide la unidad, ¿para qué? Para que el mundo crea. Y la unidad no es uniformidad, es diversidad, efectivamente. Pero como decía San Agustín, in necessaris unitas, in diversis libertas, et in omnia caritas. En las cosas necesarias siempre unidad. En las cosas que son opinables, libertad. Pero siempre la caridad. Os digo esto porque me ha ayudado mucho en mi vida. En medio muchas veces que uno se encuentra ante tantos avatares e incluso también ante tantas discusiones, en medio ante tantos, diría yo, momentos en los cuales parece que se esfuma aquello a lo que nos ha llamado el Señor, uno tiene que plantearse seriamente que la vida no es como uno piensa, sino como piensa Dios. Y en muchos momentos tal vez nos podemos convertir en maestros sin haber sido discípulos. Y eso es lo que enseña Jesús a los suyos. Antes de ser apóstoles, ser discípulos. Y cuando ya ve el camino, va nombrando: tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo recuerdo que cuando siempre saludaba al Papa Juan Pablo II, siempre le decía: tú es Petrus. Después a Benedicto XVI, tú es Petrus. Y ahora al Papa Francisco, tú es Petrus. Cada uno distinto, cada uno... Pero tú eres Pedro. Y eso a mí siempre me ha dado la fuerza para decir: ¿en qué iglesia creo? Y sobre todo, mostrar que la disensión, la división, la fragmentación nunca construyen, aunque tenga que morir a mi propio yo y a mi propia idea. Y eso hace posible que venga y se derrame y se explicite y el Espíritu del Señor, la belleza suma, se manifieste en medio de nosotros.
Pero en segundo lugar, ¿quién es el protagonista? ¿No es verdad que en muchos momentos uno se considera protagonista? Malo. Lo digo por mí, que muchas veces pues tengo que pedir perdón por esto. ¿No es Cristo el verdadero protagonista? ¿No es Cristo que en el ámbito litúrgico, en el ámbito de la palabra, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de lo que es creer, el credo, mandamientos, la enseñanza de la Iglesia, es lo primero? Claro está, y ahí es donde uno tiene que reflexionar y tiene que convertirse, porque no se va a hacer o realizar aquello que uno quiere, sino lo que Cristo quiere. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Si algo muchas veces podemos y tenemos que pedir perdón a la historia de la Iglesia es cuando se ha hecho protagonismo del modo de pensar, y ahí tenemos las divisiones. ¿Qué es lo que nos está pidiendo hoy el Señor y constantemente, sino la comunión donde tengamos un mismo pastor? Porque tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia es un pronombre posesivo que dice el Señor. No tu iglesia, mi iglesia. Amaos como yo os he amado, nos dirá. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Otro pronombre posesivo. Mi. Y otro, esto es mi cuerpo y mi sangre. Mi cuerpo y mi sangre. Son los tres pronombres posesivos importantes en el sentido de que cómo tenemos que construir esta unidad. Y esta unidad no es cualquier cosa etérea, sino es el signo de lo que es la martiría actualmente en la vida de la Iglesia, sino después pueden venir las divisiones. Y la martiría es el testimonio que yo pongo entregando mi propia vida por ello, no por mí, no por mi idea, no por mis categorías. El otro día dieron un premio al misionero obispo de Marayó en Brasil, ya obispo emérito, Monseñor Azcona. Le dieron un premio, estuve en la Universidad Pública de Navarra, y entonces dijo algo que a mí me agradó, y además delante de toda la asamblea. Él ha sido perseguido, ha tenido, bueno, pues lo han intentado matar por defender a los más pobres. Y entonces dice que un día rezando delante del sagrario sintió como el Señor le dijera: mira, yo no te he elegido para que seas un buen obispo, sino un pastor que entregas la vida por las ovejas. Eso me ha hecho reflexionar. Y hoy, por ejemplo, en la oración me he quedado ahí como diciendo, yo se lo tengo que decir a estos sacerdotes como me lo digo a mí mismo. ¿No es verdad que muchas veces buscamos el buenismo, el que nos vean buenos, el que nos aplaudan, el que nos digan, el que... No es para que seamos ni buen obispo ni buenos sacerdotes, sino pastores que entregan la vida. Y entonces el otro día le di un abrazo y le dije: Monseñor Azcona, cuánto te lo agradezco. Y ahora le vamos a ayudar porque está ayudando a muchísima gente que está abandonada o que está depreciada, devaluada en la sociedad. Estamos hechos para vivir el pastoreo, y el pastor entrega la vida. No se para en el buenismo. Y al mismo tiempo, cuando se entrega la vida, se dice en justicia, en verdad, en amor y en misericordia, todo a nuestros fieles. Porque no he venido para construir mi reino,
sino el reino que el Padre me ha encomendado. Y ahí el punto focal e importante en nuestro quehacer y en nuestra experiencia como sacerdotes. ¿Estar dispuesto a ir donde se te mande? No, tengo que dialogar. No, tengo que... ¿Pero qué diálogo puede haber si no hay disposición? Ninguno. Yo lo he visto muchas veces. Y así se lo dije al Santo Padre en una ocasión. Mándeme donde quiera y como quiera. Y me dio un abrazo y me dice, cuán bien y cuánto bien iría la Iglesia si fuéramos disponibles. Y yo me pregunto, y hoy nos debemos preguntar, ¿estamos disponibles en aquello que se nos pide? Que no lo pide, aunque aparentemente yo pueda envolverlo, es una mente del... No. ¿Estar disponible? Siempre cuando hay disponibilidad y uno realiza aquello en la disponibilidad, siempre hay frutos abundantes. Miremos a los santos. Miremos a aquellos que conocemos y que sabemos. ¿Qué hubiera sido de San Francisco de Javier? Y perdonad que nombre a San Francisco de Javier, puesto que tengo tanto cariño, y claro está, desde la diócesis de Pamplona a la que ahora el Señor me ha invitado a servir. Ante la propuesta de Ignacio, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y hubiera dicho, no, yo lo que quiero es honor, yo lo que quiero es tener prestigio, yo lo que quiero es que me consideren una persona, sin embargo, deja todo. Y ahí tenemos un gran misionero. Un gran misionero que entregó su vida, y entregó su vida porque fue disponible ante una palabra. Y una palabra muy concreta. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Por eso el Señor va marcando nuestra vida. Y quiero dar gracias al Señor. Daos cuenta que os estoy hablando desde mi propio corazón. No he traído nada escrito porque he estado rezando esta mañana y decía, ¿qué voy a decir yo a los sacerdotes? ¿Podía haber escrito una...? No, os digo lo que siente mi corazón y lo que desea mi corazón y lo que el Señor creo que también me pide. Y qué importante es esto. Y en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo y ahora que estáis celebrando las bodas de plata, de oro, de diamante, de platino, qué importante es también el dar gracias al Señor por esa fidelidad. Pero no olvidemos que nos hemos escuchado en la oración, que no hemos venido a servirnos, sino a servir. No a ser servidos, sino a servir. Competencia en la acción. Hemos dicho, competencia en la acción. ¿Y qué competencia yo puedo tener si no es en comunión con Dios y en comunión con la Iglesia? Mansedumbre en el servicio. Yo no soy más que servidor de Cristo. Y Cristo presente en medio de nosotros, donde dos o más están unidos. ¿Cuándo no reconocen a Jesucristo los apóstoles? Cuando están haciendo discusión. Los que iban hacia Emaús le tenían al lado y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque iban discutiendo. Iban haciendo teología racionalista. Y entonces llegó un momento en el que el Señor parte el pan y dicen, pues sí es Él. No lo reconocen cuando van por el camino. Por eso, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Importante hoy día, si no hay oración, mala predicación. Si no hay oración, mala pastoral. Si no hay oración, y es lo que nos dice Jesús, ¿qué hace? Reza y pide al Padre, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. ¿Quién de nosotros no tiene sufrimientos? Pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. ¿Quién de nosotros no siente también
tanto cuanto uno piensa y cree. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Somos icono de la Trinidad. La Iglesia es la icono de la Trinidad, imagen de la Trinidad. Pues vamos a pedir para que el Espíritu Santo infunda en nosotros este servicio y que siga infundiéndolo y que nos demos cuenta de la importancia que esto tiene, que no nos ofusquen otras cosas, sino sobre todo aquello, como decía San Agustín, en las cosas necesarias siempre unidad, en las opinables libertad, el semper y siempre la caridad, porque el nombre de Dios es caridad. Un joven me decía, yo no creo en Dios porque no lo veo. Y yo digo, sí, lo sientes. ¿Cómo que lo siento? Sí, si tú vas a tu casa, pegas un portazo, vas a la cocina, dices barbaridades de tu madre, te repanchingas en el salón y esperas que llegue la comida, ahí no está Dios. Pero si tú vas, abres la puerta, le das las gracias, le das un beso, quieres que te ayude, ahí está. Porque Dios es amor. Y donde no hay amor, Dios no está. Porque Él mismo nos lo dice, a quien me ama, cumpla mi palabra. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquel joven, yo lo digo no por otra razón, sino para gloria de Dios, después vino y me dijo, quiero ser sacerdote, porque quiero anunciar a este Dios, al Dios amor. Y es un excelente sacerdote. Yo es lo que os ofrezco hoy, y os lo ofrezco sencillamente, porque me lo aplico a mí, principalmente. Si alguien hay aquí que tal vez más débil y más frágil, eso yo. Pero os lo digo, no hagamos aquello que tal vez contradiga a la unidad, a la comunión, al amor, al servicio que Dios nos ha pedido. Y que sepamos manifestar sencilla y llanamente que más allá de todo está Él y que solamente reine el amor. Amaos como yo os he amado, porque en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis como yo os he amado. Que la Virgen María, madre de los sacerdotes, madre que sin duda está ahí y está a nuestro lado y que nos enseña cómo hemos de vivir y cómo, con el Magnificat. No hay oración más preciosa después del Padre Nuestro que el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado a esta pobre sierva. Ahí está la fuerza de la auténtica espiritualidad. Porque María, como madre, nos enseña a amar a Jesús. Nos enseña a escuchar a Jesús y nos enseña a practicar aquello que Él nos ha regalado, su palabra. Ruego a María y a la María, sobre todo, que aquí tenéis tanto cariño de Aránzazu, que cuide de este presbiterio y que también ahora estamos esperando un nuevo pastor, lo recibamos con alegría, sin reproche ninguno, como es, porque en él está representado Cristo. Y basta, ahí está, y es lo fundamental. Pues que ella nos ayude a vivir siempre con esta disposición y en esta Iglesia que es una santa, católica y apostólica.